Auspician este programa. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Provincia de Córdoba. APIE, Asociación Profesional de Ingenieros Especialistas. 65 años al servicio de la comunidad en Córdoba. Bienvenidos a una nueva emisión de Ingeniería Global, el único programa en la grilla televisiva de Córdoba que difunde la ingeniería en todas sus especialidades y siempre al servicio del hombre. Como decimos siempre en todas las aperturas de este programa, quienes hacemos Ingeniería Global nos sentimos muy orgullosos de poder compartir con ustedes esta temática que involucra directamente la actividad que realizan los profesionales de la ingeniería, actividades que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la sociedad y de las personas en particular. Vemos rápidamente los temas que vamos a tratar en esta emisión. Compartimos el espacio del economista Gastón Utrera. Alexis Trackman nos habla sobre gestión de tecnologías. Como es un clásico en ingeniería global, el segmento EcoGlobal. Visitamos la UTN Córdoba para conocer el programa de enlace a través de la Secretaría de Extensión, vinculación con escuelas de nivel medio. Compartimos con ustedes el siguiente informe en Ingeniería Global. Bien, estamos en el Departamento de Electrotecnia de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba para comentar los aprovechamientos de la energía solar. La energía solar es un tipo de energía renovable gracias al aprovechamiento de las radiaciones provenientes del sol. La radiación solar, así como nosotros la estamos recibiendo, es todo el espectro electromagnético que proviene a partir de los procesos de termofisión nuclear existentes en el sol. Esa radiación que llega a nuestra Tierra, si podemos tomar el dato de que en el término de una semana de radiación solar recibida en toda la superficie terrestre equivale a la cantidad de reservas de energías no renovables, realmente tenemos una gran posibilidad energética para el desarrollo de la humanidad. Dentro de la energía solar podemos tener dos aspectos principales: la energía solar pasiva y la energía solar activa. La pasiva es el aprovechamiento de la incidencia de los rayos solares en nuestras viviendas, en nuestros edificios. Aprovechamiento en aventanamientos, en aleros, hacer un uso eficiente de la incidencia de los rayos solares tanto para refrigeración como para calefacción de nuestros ambientes. La energía solar activa podemos a su vez subdividirla en energía solar fotovoltaica, que es la conversión de la radiación solar en electricidad a través de las celdas, módulos y paneles fotovoltaicos, y la energía solar térmica, que es algo de lo que está muy difundido en nuestra región, que son los colectores para agua caliente sanitaria muy usados en viviendas. Por ejemplo, los sistemas solares térmicos tenemos de baja temperatura hasta unos 300 grados aproximadamente. Eso nos permite tener agua caliente durante todo el día a través de un tanque de acumulación. Tiene los sistemas de solares de concentración que permiten concentrar toda la radiación solar incidente en superficies parabólicas y luego concentrarlas en un punto determinado. En ese punto podemos
calefaccionar un determinado fluido, el cual luego va a participar en procesos termodinámicos convencionales para la generación de electricidad. Los sistemas solares fotovoltaicos también tienen su distinta escalabilidad a nivel energético. Puede haber grandes centrales del orden del megavatio de manera de abastecer a grandes ciudades. Particularmente en nuestro país ya existen centrales de esos niveles de potencia que están incidiendo la energía generada en los sistemas interconectados a nivel nacional. Quienes trabajamos con estas tecnologías observamos que las estadísticas y los valores de radiación solar incidente son perfectamente aprovechables para sistemas tanto domiciliarios como industriales para la generación de energía eléctrica. Hoy particularmente se está trabajando en sistemas directamente conectados a red. A través de un inversor de corriente se conecta a las redes de distribución. La energía generada por los módulos fotovoltaicos de corriente continua. Puede ser pasada a través de un regulador de tensión y alimentar una batería. Esa batería después que entrega energía de corriente continua puede ser conectada a un inversor de corriente y no va a entregar corriente alterna como la suministrada por EPEC o por cualquier cooperativa de cualquier ciudad de la provincia. En nuestro país ya está avanzado en la legalización y la normalización de la entrega de energía renovable a partir de una ley que promueve el uso de las energías renovables en nuestro país, que tiende en su artículo número 2 a que a fines de este año el 8% del consumo total de nuestro país sea abastecido por energías renovables. En cuanto a los ejemplos, yo puedo citar actividades particulares en el desarrollo de sistemas solares fotovoltaicos, como por caso para estaciones de telecomunicaciones, que brindan energía a repetidoras que están ubicadas en zonas muy alejadas y muy remotas, por ejemplo, en montaña. Puedo citar el caso en Jujuy, a 5.125 metros sobre el nivel del mar, con sistema fotovoltaico totalmente autónomo, lo que brinda la posibilidad de comunicar a pueblos alejados de las grandes ciudades. El plan de escuelas rurales de la provincia de Córdoba, en las cuales han sido abastecidas todas las escuelas rurales que no tenían energía eléctrica con sistemas solares fotovoltaicos. También en el bombeo de agua, suministrando agua en zonas muy aisladas, como por ejemplo los Llanos Riojanos, en donde la carencia de la misma es muy notoria y que bombeando agua contribuye por caso a la economía y sustento de esas zonas regionales. Posteriormente, también he trabajado a nivel internacional en desarrollo de proyectos fotovoltaicos en distintos países aplicando estas tecnologías. Es decir, tenemos en Latinoamérica ejemplos muy concretos que nos permiten seguir avanzando en la diversificación de la matriz energética. Como es habitual en Ingeniería Global, le damos paso al espacio del Foro de Análisis Económico de la Construcción, un espacio auspiciado por la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Provincia de Córdoba, y que es coordinado por el economista Gastón Utrera. El déficit habitacional, es decir, hogares que viven en vivienda precaria, en situación de cohabitación o en situación de hacinamiento, afecta a 1,6 millones de hogares por debajo de la línea de pobreza, es decir, hogares que seguramente no podrán solucionar su déficit habitacional a través del mercado y que requieren, por lo tanto, algún tipo de políticas de vivienda social, dada la poca prioridad
que los distintos niveles del Estado le han dado a esta problemática durante los últimos años, es esperable que esa cantidad de hogares se incremente a través del tiempo. En el otro extremo, hay 120.000 hogares con ingresos familiares por encima de 4 veces la línea de pobreza, con déficit habitacional, pero que seguramente, dados sus ingresos, podrán solucionar su déficit a través del mercado. Y existe otro 1,4 millón de hogares en una situación intermedia que claramente no califican para programas de vivienda social y que probablemente también tengan dificultades para solucionar su déficit habitacional a través del mercado. Ese segmento es probablemente el que requiera más creatividad para pensar políticas que reduzcan su déficit habitacional. Ingeniería Global ha sido declarado Programa de Interés General por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba y por la Universidad Blas Pascal. Pausa, ya volvemos. Gestión de Tecnologías Innovadoras es una propuesta de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Sobre este tema, a continuación, les damos paso a Alexis Trackman. Bienvenidos a una nueva columna de Piénsalo. Actualmente la innovación es considerada un factor clave en la generación de valor de las empresas. Las tecnologías en sus diversas formas presentan desarrollos muy vertiginosos y al mismo tiempo una multiplicidad de nuevos actores ingresa continuamente al mercado cambiando las condiciones para competir. Para orientar a las empresas en esta temática de gran actualidad, conversamos con Silvia Aiza, quien es magíster y economista y es directora de la carrera de especialización en gestión de tecnologías innovadoras de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, que próximamente, durante el mes de septiembre, iniciará una nueva edición. Estamos hablando de gestión de tecnologías innovadoras y es un tema que verdaderamente el futuro es ya. O sea, estamos viviendo el futuro, se está construyendo en este presente. Hay empresas que llevan adelante procesos de gestión de la innovación y hay empresas que se creen innovadoras simplemente porque hacen incorporación de tecnología. La compra de una máquina, en definitiva, es solo incorporar tecnología, no es hacer un desarrollo innovador. Entonces, lo que las empresas tienen que entender justamente que el proceso de innovación es un proceso, tiene que llevar como etapas, tiene que ir respetándose cada una de esas etapas y al final quizás necesite incorporar tecnología o quizás haga su propio desarrollo de la tecnología. Pero la gestión de la innovación, el proceso de innovación es algo que ni siquiera es muy largo, sino que hay que hacerlo a conciencia, pensando definitivamente de cómo hacer todo este desarrollo y cómo gestionarlo para que en definitiva llegue a un lugar acertado. Exactamente, bueno, el motivo de nuestra columna en Ingeniería Global es precisamente la gestión. Y estamos en un programa que la tecnología es muy importante. ¿Vos crees que las empresas también se autodiagnostican cuando de innovar se trata? Es decir, ¿buscan primero un especialista que los oriente o prefieren medio salir a comprar la solución? Bueno, en esto de los procesos innovadores, justamente, hay todo un grupo de empresas que propone hacer una innovación cerrada, es decir, trabajar con las acciones que hacen ellos mismos y obvia, no se olvidan de buscar afuera, de hacer un proceso más de innovación abierta, en el cual ver qué otras cosas hay disponibles, ver qué cosas hay a las que se puedan acceder y en función a eso poder hacer un diagnóstico como mucho más amplio, digamos, y no quedarse con lo mismo de siempre. En esto es lo que justamente los gestores tecnológicos, que es lo que forma la carrera de la especialidad en gestión de tecnología innovadora, el gestor tecnológico es una figura que logra identificar cuáles son todas las acciones que hay disponibles, qué otras cosas se podrían hacer y no siempre trabajar sobre lo mismo. Me contabas muchas veces que los investigadores tienen
excelentes desarrollos, pero les cuesta mucho hacerlos algo práctico y rentable para sus vidas y para el resto, ¿no? Tal cual. Hay investigadores de todos los sectores y la verdad que se ven desarrollos innovadores muy impactantes y de punta en lo que es la tecnología a nivel global. ¿Cuál es el valor que agrega esa visión dentro de la decisión? Todo esto debiera estar sostenido en una cultura de la innovación, que es lo que la empresa tiene que incorporar. Y en esto de la cultura e innovación significa tener como la mente abierta, tener la posibilidad de incorporar distintas áreas, distintos sectores y distintas modalidades de trabajo. Aquí surge, por ejemplo, muchísimo el trabajo colaborativo, esto de la co-creación, de poder trabajar en forma conjunta. La empresa empieza a pensar en otros mercados y necesariamente tiene que ir adaptándose y es mejorar sus niveles de calidad, mejorar sus procesos, que todo eso es innovación, sobre todo la mejora en el proceso. Muchas veces uno piensa que una innovación es un producto nuevo o un servicio nuevo y en realidad no, es a veces hacer lo mismo con procesos totalmente diferentes. Esto es pensarse a nivel global y la carrera hace mucho por la internacionalización de la innovación. La Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, tiene una interesante propuesta para compartir hoy con nosotros. Se trata del programa Enlace que conocemos a continuación. Por medio de la Secretaría de Extensión Universitaria hemos desarrollado un programa en el que hemos denominado Enlace. El mismo lo que tiene como objetivo principal incentivar las ingenierías. En ese sentido hemos vinculado la posibilidad de formación y capacitación a los docentes de los colegios secundarios junto con los estudiantes en 4 disciplinas que entendemos nosotros en la actualidad son muy necesarias. Son robótica, programación, impresión 3D y realidad aumentada. En este sentido, estamos orgullosos de decir que este programa ha sido pensado para la sociedad en su conjunto, que es uno de los objetivos principales que tiene nuestra Facultad Regional Córdoba, que es estar presente en la sociedad. Y hoy nos sentimos orgullosos de decir que el primer convenio que hemos firmado ha sido con un colegio secundario, Instituto General José María Paz. Una de las funciones de la universidad, y en este caso las universidades públicas, es llegar a cada uno de los rincones haciendo lo que entendemos, mejor sabemos hacer, que es la transferencia de conocimiento. Te invitamos a ingresar al sitio web de Ingeniería Global, www.igtv.com.ar. Allí podés visualizar las emisiones anteriores del programa y también acceder a los canales de Facebook y de YouTube. Pausa, ya volvemos. Ingeniería Global es un programa que se compromete con el medio ambiente y la calidad de vida. Y es por eso que a continuación le damos lugar a Julia Nilce y a su espacio Eco Global. La cultura ambientalista ha llegado a todos los órdenes de la vida, incluso en la arquitectura. La arquitectura, el diseño, el respeto por la naturaleza, todo combinado en este estudio que se llama LFL y que comparte con nosotros todo lo que responde a la arquitectura sustentable. Hay como toda una nueva tendencia que tiene que ver con el diseño, con la creatividad desde otro lugar. Recién decíamos sustentabilidad, esa palabra que muchas veces por ahí nos sale como frenadita, o sostenible también sería, ¿no? Estela. Sí, sí, sí. La sustentabilidad en el proceso de diseño nosotros la trabajamos como un conjunto de premisas que nos planteamos en el transcurso del proyecto para que ese espacio que se va a diseñar pueda tener una construcción y mantenimiento en el tiempo con un impacto ambiental reducido, porque impacto ambiental cero es imposible. ¿Qué cosas son las que se tienen en cuenta en esta sustentabilidad con un impacto leve, digamos, dentro del medio ambiente? La integración al entorno urbano y físico, natural, de ese proyecto en ese terreno. La materialización de esa obra va a estar en congruencia con las exigencias bioclimáticas
y de diseño de ese proyecto, teniendo en cuenta lo que hay disponible en el mercado local, tanto en mano de obra como en material. Aprovechar al máximo los recursos del sitio, orientaciones, sí, visuales, el clima. El tema de los colores también son importantes a la hora de elegir, sí, ¿no? Sí, 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 los colores son muy importantes. Te dan cierta armonía al espacio y influyen según el destino, digamos, que va a tener ese local, los colores que uno diseña, piensa para combinar. Bueno, tenemos distintas variables de proyectos, escalas a nivel vivienda, tenemos escalas a nivel comercios y en distintas situadas, en distintas partes de Córdoba, por ejemplo, en las sierras, ya sea la materialidad, la tecnología que se puede usar, que cada día está un poco más desarrollada, la recolección de aguas que por napa se pierde, entonces poder utilizarla para poder de riego, para poder... Se hace toda una estructura y una ingeniería que ayuda a eso, ¿no es cierto? Sí, se pueden hacer piletas de recolección de agua de lo que es pluvial para poder utilizarla como riego y que generen un espacio agradable visualmente, que sume a la arquitectura y a las volumetrías y que, bueno, que genere algo agradable y a su vez una funcionalidad. Sí. Siempre predispuestos a contar y a vivir las novedades que tienen que ver con lo sustentable. Compromiso con el medio ambiente. 100%. También economizamos gastos. Sí. Y a largo plazo. Y a largo plazo, sí, son grandes ventajas. Exactamente, para tener en cuenta. Para tener en cuenta. Muchas gracias. Gracias. Final de esta emisión en Ingeniería Global y esperamos que lo hayan pasado muy bien al igual que nosotros. Los esperamos la próxima semana por la pantalla de Canal 10 para compartir una nueva emisión del único programa de ingeniería en la grilla televisiva de Córdoba. Auspician este programa: Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Provincia de Córdoba. APIE, Asociación Profesional de Ingenieros Especialistas. 65 años al servicio de la comunidad en Córdoba.